Antiguamente se decía, la emoción es como la sal de la vida, pero también puede ser el dulce de la vida, ¿no? Y creo que la mayoría de las veces, pues es aquello que le da sabor a nuestra vida, las emociones. En algún momento, Francis Bacon, empirista, filósofo, político, inglés, habló y dijo que el destino de la humanidad es la inteligencia. Y en este momento tan extraordinario que estamos viviendo a nivel mundial, me da la razón, ¿no? Es la inteligencia de los científicos que están fabricando, yo no me imagino cómo es esto, con gran rapidez las vacunas que nos van a permitir tener un cierto respiro ante la pandemia que se está viviendo a nivel mundial y a nivel local y en todos lados, ¿no? Entonces, damos la razón a esto, que es la inteligencia lo que nos va a proteger y nos va a salvar, solamente nuestra inteligencia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es la inteligencia emocional? Se dice que es una aptitud, ¿no? Para recoger información de nuestro interior, o sea, de nuestro espíritu, de nuestras vivencias internas, y las ponemos a disposición ante las demandas del vivir cotidiano, todo lo que nos plantea nuestro mundo externo. Entonces, ¿qué son las emociones? Son estados anímicos. Este concepto de anímico significa de movimiento, ¿sí? Tiene que ver con nuestros estados en movimiento, internos, que se expresan por una gran actividad orgánica que se refleja en los comportamientos externos o internos. ¿A qué se refiere esta actividad orgánica? Pues ya lo sabemos en general, ¿no? Latido cardíaco, así cuando sentimos una gran pasión por alguien o un gran miedo por algo, pues evidentemente que el órgano que más nos late, pues, o, no, o más nos expresa nuestra emoción, es nuestro latido cardíaco, ¿no? Bueno, sería latido cardíaco, respiraciones aceleradas, cambios en el ritmo de la motilidad del cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos movimientos, ¿no? Resequedad de la boca, aquello que llamamos mariposas en el estómago, rigidez muscular, el pensamiento se acelera. Entonces, hay mucha expresión orgánica, ¿no? Que no lo podemos negar. Estamos viviendo una emoción muy fuerte, ya sea de tipo positivo o también de tipo negativo. La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo externo, tomando en cuenta nuestros sentimientos, pero también engloba habilidades como la agilidad mental, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la empatía y la perseverancia. ¿Cuáles son estas competencias emocionales que nos está hablando? La autoconciencia, saber qué me está pasando. Autorregulación, cómo puedo controlar ese estado emocional que me hace explotar en ocasiones, que, no me, que me hace apapachar a alguien así de manera extrema, que nos hace sentir esa como, no, mejor no hago nada porque estoy muy temerosa, la socialización y la empatía, ¿no? Pero aquí también tiene que ver mucho la automotivación, qué tanto yo me le pongo a ese estado emocional que estoy viviendo o a eso que estoy realizando. Bueno, aquí vamos a ver. La empatía, generalmente nos dice que la empatía son las habilidades para sentir las necesidades de otros, unida a la apertura para servir, cumplir las necesidades de otros. Aquí vemos cómo en ocasiones, cuando sentimos que otro está pasando algo difícil, pues nos abrimos a él, ¿no? Pero también en ocasiones nos ponemos a disposición del otro. Eso es lo que le llamaríamos la empatía. La empatía también tiene que ver con la conciencia organizacional y con la orientación que hacemos en el grupo o con la institución con la cual estamos trabajando. Dentro de la empatía y dentro de la inteligencia emocional, tiene que ver con algo bueno, que se descubre, que le llaman neuronas espejo. Tiene que ver con nuestro sistema biológico.
¿no? Estas neuronas espejo nos va a permitir reflejar lo que los otros nos están expresando. Es decir, si vemos que un maestro está alegre, nosotros respondemos de manera alegre. Si vemos que nuestro vecino o nuestro familiar más cercano está enojado, nosotros reaccionamos de manera enojada. Entonces, eso tiene que ver con las neuronas espejo. Si yo me enojo, pues lo más obvio es que los que estén a mi alrededor van a responder también de manera enojada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este concepto de las neuronas espejo, que todas las tenemos, sí, desde bebés las tenemos. Algunas personitas no las tienen. Ahí de eso depende su relación con los otros. Y muchas veces esas personitas que no los tienen son personitas que tienen algún problema neurológico como llamado retraso mental, ¿no? O alguna dificultad para conectarse con su mundo ambiente, que son pues otro tipo de problemas que aquí no los vamos a señalar, pero por lo general la mayoría de nosotros, todos tenemos estas neuronas espejo. Neuronas que se activan al realizar una acción uno mismo y al observar que alguien más la realiza. Por ejemplo, las neuronas espejo ayudan a compartir experiencias de otras personas reflejadas en sus intenciones, bases para la empatía, el contagio del bostezo, la risa. Si alguien se dice, si alguien empieza con un bostezo, los demás también sentimos que ya nos estamos fastidiando o que tenemos sueño, aunque es otra cosa, el bostezo es otra reacción, ¿no? Y la risa, si estamos muy contentos, los demás también van a estar contentos. Claro que también los gestos, ¿sí? Si alguien nos hace un gesto, pues nosotros también repetimos el gesto, ¿no? O nuestra cara también tiende a tener esas señales, ¿no? Bueno, eso ustedes lo saben muy bien, ¿no? En arte esto se expresa de manera extraordinaria. Bueno, aquí cuando nos habla de la autorregulación de nuestras emociones, es la habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados emocionales negativos, unido para suspender juicios y la capacidad de pensar antes de actuar, ¿sí? Entonces, la autorregulación tiene que ver con el autocontrol, la confiabilidad, la conciencia, la adaptabilidad y la orientación a resultados de tipo positivo. Generalmente, esta habilidad nos falla cuando algo es negativo. ¿Sí? Cuando recibimos una calificación inadecuada o una respuesta que no nos parece correcta, bueno, y si nos vamos más allá, una noticia negativa, nos falla la autorregulación. Generalmente no lo podemos controlar porque la mayoría reaccionamos ante esa emoción negativa y realmente detenernos a pensar nos cuesta mucho trabajo. Es muy complicado esto, aunque la teoría nos dice que sí lo podemos hacer, regular nuestras emociones ante situaciones adversas, nos dice que es posible hacerlo. Yo, desde mi punto de vista, creo que es muy complicado hacerlo, ¿sí? Bueno, la automotivación, aquí sí, es la habilidad de estar en estado de constante búsqueda y persistencia en el logro de objetivos, entusiasmo, logro de metas, iniciativa y compromiso. Aquí sí, esto sí nos toca a nosotros, ¿no? Si tenemos una meta que cumplir o una tarea que realizar o algo en particular, pues todos los días nos tenemos que levantar con ese ánimo. No, pues hoy lo voy a hacer, hoy voy a dejar mis cobijas más temprano, me voy a levantar de la camita que está muy rica, me voy a ir al baño, me echo agüita en la cara o si puedo, pues me baño y me despierto con entusiasmo, porque el día de hoy tiene que ser diferente. No tiene que ser igual que ayer, o que antier, o que la semana pasada, que estábamos bien apurados y bien estresados entregando proyectos, calificaciones, todo. Nos tenemos que levantar todos los días con ese ánimo. Hoy va a ser diferente y vamos a hacer las cosas de manera diferente. No voy a permitir que la amargura de ayer me acompañe hoy. Ni modo, eso ya pasó.
voy a dejar a un lado lo negativo y voy a continuar con esa automotivación, porque por eso la palabra lo dice, automotivación. Solamente yo me puedo motivar, nadie me va a apoyar, nadie me va a decir, oye, ya, deja esa cara, anímate. No, me tengo que decir, tengo que salir, tengo que hacer las cosas. Bueno, no salir a la calle, no, ¿eh? Tengo que salir de este espacio y estar contenta, ¿no? La socialización son estrategias y formas de relacionarme de manera afectiva y efectiva, creando redes de relaciones, construyendo climas agradables, abiertos y efectivos. Entonces aquí, ahora tenemos la oportunidad con redes virtuales. Es cierto que no es lo mismo estar con alguien de manera presencial, poderlo apapachar o poderle decir sus cosas que no nos conviene decirle, ¿no? Pero sí podemos crear redes, y esas redes en este momento pues son las redes virtuales. ¿Qué les digo a ustedes que son gente bastante joven, que tiene esa habilidad para crear redes? Y la verdad que son maravillosas. En este momento nos podemos contactar con nuestros seres queridos que están en otro país, en otro pueblo, en otra comunidad, y podemos compartir con ellos unas galletitas, un cafecito, una charla, o fotos, o cuentos. Ayer veía yo un chico que se conecta con sus amigas y les lee un cuento, ¿no? Para las buenas noches. Y este es un chico que fue egresado de la escuela de Guanajuato. Él estudió, bueno, está en una maestría y se dedica a escribir. Entonces es un literato de primera magnitud. Y lea a sus amigas cuentos para dormir. Entonces, pues me pareció muy buena experiencia esta, ¿no? Entonces, podemos crear redes, sí, para relacionarnos con los otros también, ¿sí? El liderazgo, bueno, esto ya es algo más complicado, ¿no? Pero que ustedes lo desarrollan siempre. Desarrollo personal, comunicación, manejo de conflicto, construcción de redes y cooperación en equipos. Esto lo hicimos la semana pasada, ¿no? Que nos organizamos en tareas, en espacios de trabajo virtual para entregar evidencias de trabajo también, ¿no? Bueno, las emociones es una combinación de aspectos fisiológicos, pero también aspectos psicológicos. Aquí nos dicen los teóricos de las emociones que siempre la emoción puede tener lugar de manera independiente de la expresión emocional. Es decir, puedo estar muy enojada, pero decirle, no, no pasa nada, estoy muy contenta contigo, uy, eres bien a todo dar, ¿no? Aunque por dentro esté sintiendo que esa persona me fastidia. Eso es lo que dice este autor. Aquí dice, no existe una relación fidedigna entre la experiencia de la emoción y el estado fisiológico del cuerpo. ¿A qué se refiere esta hipótesis, ¿no? De que en ocasiones le damos mucho énfasis a la emoción fisiológica, pero este autor dice que en realidad no podemos comprobar si estoy muy enojada, si mi cuerpo lo expresó también con enojo, pero sí que puedo expresar algo diferente, algo contrario, ¿sí? Si estoy enojada, mejor sonrío para que los demás se den cuenta que no estoy tan enojada, ¿no? Bueno, entonces, ¿las emociones se controlan? Esa es la pregunta que siempre nos decimos, ¿no? Porque como tiene que ver con algo fisiológico, que a veces no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar la manera como lo expresamos. Entonces, las emociones significa que uno es capaz de no mostrar las emociones que está experimentando. Es decir, no tenemos control sobre la emoción misma, sino sobre su manifestación, ¿no? Si estamos enojados, nos autocontrolamos. A ver, tranquila, tranquila, es mejor que no te enojes tanto. Guarda tu emoción para otro momento y en este momento mejor, tranquila, y sonríe. O si no puedes sonreír, simplemente no expreses mucho enojo. Por medio de la emoción, un organismo sabe consciente o inconscientemente si una situación es más o menos favorable para su supervivencia. Fíjense que esto es muy importante. Las emociones, vamos a decir, las emociones de tipo negativo, como sería el miedo, el temor, la vergüenza, el enojo,
son emociones necesarias para la supervivencia, totalmente necesarias. Si tenemos que salir a la calle y nos da miedo, quiere decir que hay que tener control. Si vas a salir y esa emoción de miedo te hace sentir de que tienes que ir protegido, tienes que ir con mucho cuidado, tienes que alejarte de las personas, no guardar mucho contacto, sino manejar más bien tu distancia. Ayer veía yo por ahí con los japoneses que no existe la palabra para ellos de confinamiento. Bueno, no sé, algo así entendí. Entonces existe el no confinarse, ¿no? Entonces no estar unidos tanto tiempo, porque eso es bien importante. Entonces si tenemos miedo en algo, nos ponen alerta y eso es bien importante. Si te dice hoy no, no es mejor que, es mejor que te quedes, es mejor que no salgas, como tanto que nos dicen, si no es necesario, no salgas. Si es necesario, bueno, sales, pero con mucha precaución. Para eso no sirven las emociones negativas. Si nos dicen, por este callejón no hay que caminar, o por esta calle ya es muy noche, mejor no salgas, no vayas por ese lugar, es mejor que nos detengamos, porque las emociones negativas nos permiten sobrevivir, ¿sí? La emoción es el mecanismo fundamental que poseen todos los seres vivos para orientarse en su lucha por la supervivencia. Los gatos, los perros, todos nosotros, todo ser vivo nos permite soportar esa, en ocasiones, la agresividad. Si vemos las plantas, en las plantas es algo increíble. Las que tenemos dentro de casa, cómo guían su posición para donde vienen los rayos del sol, es su supervivencia, ¿no? Y algunas plantas, aunque no lo crean, yo las plantas que tengo en mi consultorio están bellísimas. Un día me dijo, y no las cuido mucho, ¿eh? Un día me dijo una paciente, oiga, qué bonitas tiene sus plantas, y yo veo que les falta tierra. Yo le digo, no, así están bien. Y me dice, ah, es que se nutren de lo que escuchan aquí, posiblemente, yo no sé, no lo he comprobado, ¿no? Pero todo ser vivo vive de sus emociones para sobrevivir, su supervivencia depende de sus emociones positivas y negativas. Todo organismo puede equivocarse en su valoración emocional, esto es bien importante. En ocasiones cuando estamos súper, súper emocionados, ya sea positivo o negativo, también nos podemos equivocar. Por eso ahí viene el otro tipo de inteligencia, tu inteligencia racional. Pensar las cosas antes de actuar, valorar lo que vas a realizar para poder actuar. Valorar, sopesar, para tomar una decisión asertiva en lo que estás realizando. Porque es cierto, en ocasiones nuestra emoción, si estamos muy emocionados, muy enamorados, muy enamoradas, pues ahí nos vamos completitos, ¿no? Y en ocasiones nos podemos equivocar también. Esperemos que nunca nos pase eso, ¿no? Pero en ocasiones, negativo o positivo nos puede ayudar, pero también nos puede llevar a una toma de decisión no muy asertiva, ¿sí? Una situación puede ser valorada positivamente, experimentar una emoción positiva, aunque en realidad sea muy perjudicial para el organismo. Aquí voy a poner un ejemplo. Cuando, esto yo lo he visto, ¿eh? No me lo han contado, cuando alguien maneja a gran velocidad, no siempre pasa, ¿eh? A gran velocidad, muy emocionado, lo he visto mucho con la gente joven, que va en su moto súper emocionado, y desgraciadamente en ocasiones le pasa un accidente. Esto lo he visto en dos o tres ocasiones, muy temprano, que hay gente que va manejando a gran velocidad y de repente pues algo falla y algo sucede, ¿no? Negativo. Entonces aquí es cuando nos dicen, en ocasiones así es. Sí, puede ser perjudicial para el organismo, aunque digamos, uy, qué bien, porque, bueno, yo también he manejado motos, alguna vez manejé hace muchos años una moto, y realmente no se siente la velocidad, ¿no? Ah, yo manejé de esas motos que, bueno, no sé cómo sean ahora, ¿no? Que se puede controlar
la velocidad, pero yo ni sentía nada, yo iba bien contenta, ¿no? Afortunadamente nunca pasó nada, pero sí puede pasar, ¿no? Vivir una emoción muy positiva, aunque en realidad sea perjudicial para el organismo. En ocasiones, bueno, se habla de las drogas, ¿no? Algunas drogas pueden ser muy estimulantes, pero es perjudicial para el organismo, la droga que sea. No importa, ¿no? No importa si es una Coca-Cola o si es tiner o si es una piedra o si sea lo que sea. Todas te van a hacer, o alcohol, lo más común, te hacen sentir algo muy positivo, aunque sea muy perjudicial para el organismo. Bueno, emociones básicas como la alegría, la tristeza, temor, miedo, disgusto, odio, amor, agresión, cólera. Las secundarias es la esperanza, la pena, la ternura, la ironía, el anhelo y la sorpresa. Hablaré solamente de la primera. En este momento, en lo personal, cuando a mí me dicen es que hay vacunas, me llegó una esperanza. ¡Oh, qué bueno que existe la vacuna para atacar esta terrible pandemia! Luego cuando me dicen que hay dos, que hay tres, que hay cuatro, que hay cinco, que hay seis y que hay más, entonces ya me pongo más, con más esperanza. ¡Qué pena! Claro, la pena existe, ¿no? El dolor existe, pero hay esperanza también. ¿Hay temor? Claro que hay temor. ¿Hay miedo? Claro que lo hay. Pero también ya hay una esperanza, ¿no? Bueno, estas emociones positivas son alegría, esperanza, ternura, anhelo, amor, satisfacción, agresión, son las positivas. Las negativas son la tristeza, la pena, el disgusto, el miedo, el temor, la indignación, agresión, violencia. Cuando pongo aquí que la agresión positiva, porque la agresión es una parte positiva, en ocasiones cuando ya de plano ya nos hacen así la vida bien negra, pues llega un momento en que decir, bueno, me voy, ya no sigo en este espacio. Y para la otra persona puede ser algo agresivo, ¿no? Agresión, violencia es otra cosa. Cuando golpeo, cuando cometo algo realmente muy, muy, muy fuerte, a tal grado que al otro le causa un daño mayor, ¿no? Entonces ahí sí ya no. Agresión es aquí paro, aquí detengo, ya no puedo seguir aquí, porque tengo que detener este proceso de violencia, sobre todo cuando hablamos de violencia personal, ¿no? Cuando hay alguien que nos está fastidiando mucho la vida, llega un momento en que uno dice con fuerza y con mucha decisión, aquí ya no sigo, esta relación ya no me conviene, aquí me paro y yo me retiro mejor, me voy de este espacio porque ya no puedo seguir en este espacio, ¿no? Bueno, no sé si me de entender, desde el punto de vista positivo. Bueno, por ahí nos hablan de que hay cinco heridas emocionales de la infancia que persisten cuando somos adultos. Si no hemos estado acompañados por alguien más que nos da amor, comprensión y tolerancia. Uno de ellos es el miedo al abandono. Se dice que es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Habrá una constante vigilancia hacia esta carencia. Es decir, Si percibimos que alguien nos quiere abandonar, ¡uy!, nos agarramos de ese alguien y no lo dejamos. ¿Por qué? Aquí nos explicamos cómo hay personas que viven relaciones tóxicas, pero porque también en su infancia recibieron mucho abandono, ¿no? Mucha violencia. Entonces, en su vida juvenil o en su vida adulta, ya no quieren separarse de esa persona que les está haciendo daño porque temen que lo abandonen, ¿no? Entonces esto ocasionará que quien haya padecido que lo abandonen, pues ahora sus parejas ya no quieren dejarlos, ¿no? Bueno, entonces algo así como te dejo antes de que tú me dejes. Entonces en ocasiones, pues mejor dejamos a esa persona porque tememos que esta persona nos deje, ¿no? El miedo al rechazo. El rechazo de los padres, de la familia o de los iguales genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y descalificado hacia uno mismo, ¿no? Una descalificación. Por eso es bien negativo que alguien nos ponga, ¡ay, está mal lo que estás haciendo! Claro que todos lo hemos hecho, ¿no? Pero hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque el rechazo de los iguales, de los compañeros,
puede generar ese pensamiento, me está descalificando. ¿Sí? Esto es bien importante para los que somos docentes, rechazar a alguien o simplemente ponerle una calificación que el otro no se merece, esto va a hacer una huella muy importante en su vida, ¿sí? Porque lo están descalificando y generalmente en la vida siempre queremos ser aceptados. Ustedes, yo, los niñitos, todos queremos ser aceptados, aceptadas. La humillación, esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Decirles a los niños que son torpes o a los jóvenes o a otra persona mayor que es torpe, eso es bien feo, bien horrible, ¿no? Entonces decimos, estos no hay que decirlo porque destruye la autoestima. Si de por sí nos ha costado mucho trabajo construir esta autoestima, que casi siempre es por cuestiones positivas en nuestra vida y si no por nuestra automotivación, nos echamos todos los días porras, soy buena, voy a salir adelante, voy a trabajar, voy a hacer esto. Vamos construyendo esta autoestima. Pero si alguien nos dice, no, estás mal, si nos desaprueban, nos humillan sobre todo, nos vamos a sentir muy mal, ¿no? La traición o el miedo a confiar. Cuando el niño se ha sentido traicionado por uno de sus padres, principalmente, no cumpliendo sus promesas, genera desconfianza. Bueno, lo pongo aquí de los padres, porque desde niños es cuando sentimos ese miedo a confiar o desconfiar. Hay un teórico psicólogo que nos dice, ¿no?, que esta confianza de los seres humanos se adquiere en el primer año de vida del niño. Cuando la madre le hace sentir, o el padre, o el medio ambiente de adulto le hace sentir al niño que puede confiar en ellos. Por eso esto es bien importante, ¿no? La traición o el miedo a confiar. Si desde chiquitos no nos han dado esa confianza y después nos siguieron humillando, de adultos o de jóvenes, nos va a costar mucho trabajo confiar en las personas. La injusticia, bueno, eso todos los días lo vivimos, ¿no? Se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepasa los límites generará el sentimiento de ineficacia y de inutilidad. Si nos dice, no, tú no puedes, tú no pasas la materia. La verdad, esto a los maestros nos cuesta mucho trabajo. Sinceramente, por eso ahora en la escuela pues se está generando lo que es la evaluación progresiva. Vamos a calificar de acuerdo a su progreso. Si la persona solamente pudo llegar hasta aquí le vamos a calificar. Si a mí en ocasiones sí me cuesta trabajo, a los chicos que son súper, yo afortunadamente tuve alumnos excelentes y me daba pues conflicto ponerle un 10, porque yo decía, es que se merece más, pero la escuela solamente te autoriza el 10, ¿no? Entonces, bueno, y a los que no habían avanzado tanto, pues la mínima, el 7, porque, pues bueno, por lo menos hizo algo, ¿no? O se comprometió a algo, participó en algo, entonces es bien complicado esto, ¿no? Entonces esto lo vivimos siempre, porque vivimos un sistema muy autoritario. A todos, a los maestros, a los jóvenes nos piden. Ayer se venció la plataforma, el periodo de subir calificaciones, cuando yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no nos lo dejan hasta el día 18? Pues no, ayer se venció el plazo, ¿no? Y claro que algunos maestros pues entramos en conflicto y en ansiedad, pero es por un sistema autoritario. Sí, no podemos decir que no. La universidad tiene un sistema muy, muy autoritario y todos nos tenemos que estar en ese sistema autoritario. Por eso tenemos que hacer uso de nuestras otras habilidades, ¿no? La automotivación, la autorregulación, nuestras sensaciones de que, bueno, pues ya, no pude, ni modo. Mañana voy a seguir y será otro momento. Voy a modificar aquello que no hice bien y voy a corregir para que en el próximo me vaya mejor, ¿no? Entonces, ni modo, nos queda eso, automotivarnos, autoconvencernos de que las cosas van a ser mejor mañana y que tenemos que corregir aquello que no hicimos bien, ¿sí? Esa es la oportunidad que tenemos con este manejo de emociones y de nuestra inteligencia. Bueno, aquí esto sería la cuestión biológica.
Aquí está la parte de las emociones, fíjense, en la amígdala y en el hipocampo. También en el hipocampo se guarda la memoria. Por eso aquí está, en esta parte está todo el círculo de las emociones, el hipotálamo, el tálamo, son las partes intermedias, si ven aquí. Entonces en el hipocampo se guarda la memoria, por eso hay emociones negativas que no podemos olvidar. Pero acá arriba, donde está la corteza, está nuestro pensamiento, ¿no? Aquí está todas las emociones, tálamo, hipotálamo, está las emociones y nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Aquí está, ¿no? Tálamo, hipotálamo, corteza, la amígdala, la corteza auditiva, el núcleo central, aquí están todas nuestras respuestas, por eso en ocasiones nos cuesta tanto trabajo controlar las emociones, porque es una respuesta autónoma por el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, bueno, el tálamo nos dice qué estamos sintiendo, ¿no? El hipotálamo nos dice, acelérate, pero viene por aquí nuestra corteza cerebral que nos dice, pues ahí está, tienes que controlarlo, estás sintiendo amor, estás sintiendo enojo, estás sintiendo miedo. Aquí está nuestra corteza cerebral, ¿no? Que nos dice qué experiencia estamos viviendo. Bueno, aquí está todo nuestro sistema autónomo, que es el que trabaja en las emociones, el hígado, el corazón, los pulmones, los ojos, el páncreas, nuestro sistema digestivo, intestino delgado, intestino grueso. Bueno, pues aquí está todo, como ven, todo nuestro sistema autónomo se emociona, nuestros órganos internos, como la vejiga, los órganos reproductores, todo se pone a trabajar con una emoción. Es interesante todo esto. Bueno, características de la mente emocional, fíjense, es infantil, es categórica e inmediata. Nuestra inteligencia emocional dice, lo quiero ya quiero a este chavo, ya quiero que me hable, ya quiero que me marque, o ya quiero que esta chava me diga que sí, o que ya me dé mi calificación, o que ya me dé mi aguinaldo y que no me quiten ningún impuesto, ¿no? Porque los impuestos nos quitan toda la emoción. Bueno, eso fue lo que yo sentía ayer, ¿no? Con ver mi salario y ver todos los impuestos que me quitaron. Entonces, es una emoción negativa, pero pues ya ni modo. Personaliza, es decir, es que ella no me quiere, es que el gobierno me está quitando mis impuestos, ¿no? Me está quitando mi salario. Es autoafirmante. Ah, me siento bien, me siento mal. Impone el pasado en el presente. Es que antes me alcanzaba para más mi dinero, ahora ya no me alcanza, ¿sí? Se autojustifica. Ay, bueno, ni modo. Estos impuestos van a servir para becas para mis alumnos. Ah, bueno, entonces ya no me enojo. Cuando sé que les van a dar becas a mis alumnos o que les van a dar computadoras con ese impuesto que me están quitando, ya se me quita un poquito el enojo, ¿no? Ejerce una memoria selectiva, solamente aquello que me conviene. Modifica la realidad en función de la emoción. Solamente lo que me conviene, lo que guardo. Lo demás, ya no me acuerdo, ¿no? Es asociativa. Si tú me tratas bien, yo te voy a tratar bien. Si tú me trataste mal, pues te voy a tratar mal. Pero eso dice la inteligencia emocional que no se debe hacer. No percibe el tiempo. Esto todo mundo lo hemos vivido. Cuando estamos enamoradas o enamorados, podemos caminar desde la prepa hasta la presa de la olla y no sentimos calor, ni frío, ni cansancio. Pero si alguien nos manda a un trabajo en especial, caminando, claro que vamos a decir, está muy retirado, ¿no? Entonces, cuando estamos con la persona amada, no sentimos el tiempo. También cuando estamos preocupados, no sentimos el tiempo, ¿eh? Cuando estamos en un hospital esperando a un ser querido, que está adentro en una situación de enfermedad, estamos afuera y no sentimos el tiempo, de veras, eso me ha pasado. Entonces, es así, cuando estamos muy enamoradas, muy enamorados, el tiempo no se percibe, cuando estamos muy enojados igual, cuando estamos muy fastidiados, en ocasiones es cuando más lo percibimos. Ay, pero ¿a qué horas termina esta charla? Porque ya quiero terminar, ¿no? ¿Es imprecisa? Sí.
La mente emocional es imprecisa, no puede valorar bien. Pero bueno, aquí está la capacidad de la inteligencia. Tiene independencia, interdependencia, jerarquía, necesidades y es genérica. Es decir, jerarquizamos. ¿En qué momento vamos a estar haciendo esto y en qué momento no vamos a hacerlo? Y lo podemos manejar de manera independiente. Es decir, nadie nos puede decir, es que tú me tienes que querer porque yo te quiero a ti. No. Te quiero porque siento el amor por ti. ¿Sí? A eso se llama la independencia. Bueno, competencias personales, conciencia de uno, conciencia emocional, confianza en uno mismo, autorregulación, autocontrol y confiabilidad. Todo lo demás tiene que ver con el medio ambiente, integridad, adaptación, innovación, motivación, compromiso, optimismo y competencia social. Es decir, las personas que tienen y saben manejar su emoción, va a tener, así es, aunque no nos guste, más competencia social, más capacidad para adaptarse, más compromiso con los demás, ser más optimista también y ser una persona íntegra, ¿sí? Pero claro, tiene que partir de una conciencia emocional, de una confianza en uno y de poderse autorregular y autocontrolarse. Bueno, pues les voy a pedir en este momento, tenemos unos 5 minutitos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Tranquilo, intranquila, feliz, molesta, molesto, nervioso, inquieto, explotando? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo te ves? Ya no nos va a dar tiempo, pero sería dibujar una cara. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, pues ahora sí. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna participación? Me gustaría participar, maestra. Ah, adelante, adelante. Sí, una de las emociones muy claras que aparecieron ahí es nerviosa, inquieta. Uh-huh. Así te sientes, muy bien. Así me siento, lo manifiesto porque estoy camino de un lado a otro. Y un poco de falta de concentración. Muy bien. Muy bien, gracias por compartir. Es cierto, cuando estamos, así le llamamos, nerviosos. Antes le llamábamos así, ahora le estamos llamando estrés. Estoy un poco estresada, ¿no? Porque andamos de un lado para otro. Y es cierto, cuando estamos estresados o nerviosos, no nos podemos concentrar y nos podemos dispersar. Y eso nos pasa constantemente, sobre todo cuando tenemos muchas tareas que realizar al mismo tiempo. Así nos sentimos, estresadas, nerviosas, inquietas, y es cierto, no nos podemos concentrar, y menos cuando somos docentes, y también chicos, los jóvenes también, que tenemos 20 pantallas a la vez abiertas, ¿no? Yo a veces tengo 10 abiertas, y en todas en ocasiones estoy participando. Evidentemente que alguna se me puede escapar, pero por lo general así nos vamos a sentir, ¿sí? ¿Alguien más? Es cierto, así es. ¿Que quiera participar? ¿Cómo se sienten hoy? Bueno, pues yo les voy a pedir que respiremos. Respiremos profundo. Si es posible que cerremos los ojos. Pongamos nuestras manos en cruz sobre nuestro pecho. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, exhalar. Vamos a pensar en algo bonito. En nuestros hijos, en nuestro espacio, en una flor, en una playa, en nuestros seres queridos, en un pastel, en una flor, una manzana, en su mascota. Y acarícienla, acarícien eso bonito. Con la mente.
cuando puedan, abrir los ojos. Bueno, pongan sus manitas en sus rodillas, en sus piernas. Y pueden seguir en este espacio, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí para atenderlas. Bueno, aquí está una manita que está levantando la mano. Muy bonito, maestra. Una satisfacción escucharla. Gracias. Sobre todo, recordarnos con esta actividad ahorita que nos pidió respirar, pues recordando al maestro de canto en días pasados, bueno, ya hace ratito en la prepa, también nos motivó a ejercitar la respiración. Y qué bueno que usted lo hace aquí para recordarnos a todos que es una actividad diaria que no debemos olvidar como parte de muchas acciones. Muy bonito su trabajo, maestra. Felicitaciones. Gracias. Para mí es un placer. Y como decíamos en un momento, con dos somos suficientes para sentirnos felices. Claro, también podemos estar solos y sentirnos felices, ¿no? Porque estamos con nosotros mismos. Alguien dice por ahí, el día que no nos sintamos acompañados de nosotros, de nosotras, pues ese día sí ya estaremos bien tristes, ¿no? Porque nosotras somos nuestro acompañamiento. Nosotros somos nuestro acompañamiento interno y externo también, ¿no? Si nos fallamos en ese acompañamiento, ahí sí nos vamos a estar, estamos bien tristes ese día cuando nos fallemos, ¿no? Entonces sí es bien importante sentirnos acompañadas con nuestro otro yo, como se llama, ¿no? El otro yo que está ahí siempre vigilante, siempre está atenta. Afortunadamente tenemos esa explicación psicológica, ¿no? Siempre va a estar un yo vigilante, un yo que activo también, que siempre nos va a dar esa señal de alerta. Oye, te estás pasando ya, levántate, sal, haz, trabaja, actívate. Y la verdad que es impresionante. Ayer estaba yo viendo la entrega de algunos premios Nobel a un físico de 96 años, ¿no? Que le dieron un premio. Yo dije, 96 años y mira, yo me quejo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, mientras nos mantengamos activos, mientras estemos vivos, yo siempre digo, bueno, lo único seguro que tenemos en este momento es la vida. Es lo único seguro. En este momento y en este espacio, lo único seguro que tenemos es nuestra vida. Lo demás es importante. Claro que sí es importante, pero nuestra vida es lo único que tenemos. Y eso hay que disfrutarla en el momento que podamos. ¿Sí? Bueno, chicas, chicos, pues yo les agradezco este espacio y no sé si existe alguna otra pregunta, duda. Yo, maestra, habla maestra Susi. Adelante, maestra Susi. Ay, perdón, maestra. Pues si quiere, después de usted. Ah, bueno, yo. Pues más bien yo también agradecerle mucho, me gusta mucho este tema, siempre que hay alguna oportunidad de participar o de estar en alguna plática de todo lo emocional, a mí me ha ayudado muchísimo con la labor que yo hago, que es la danza contemporánea, porque toda esta cuestión de las emociones me han ayudado a ser un poco más creativa, me ayudan mucho a despegar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escuchar las formas, ahorita toda la teoría, hay definiciones que me gustan mucho, la definición de emoción es muy, pues muy motivante, ¿no? En la lucha por la sobrevivencia. Entonces, en esta lucha podemos ir ampliando pues nuestras posibilidades. Esta lucha por la sobrevivencia es realmente ir aprovechando este fundamento, este mecanismo que tiene el ser humano para aprovecharlo y hacer cosas
productivas antes de podernos despedir de este mundo, ¿no? Entonces, es súper bonito toda esta cuestión de las emociones. Bueno, yo en danza las manejo muchísimo, igual para crear, me apoyo muchísimo de todo este trabajo. Entonces, le agradezco muchísimo, maestra, la plática que nos dio, la información y pues la manera, ¿no? Como nos hace sentir apoyados en esta cuestión, con los ejemplos que nos comenta, ¿no? Pues, en realidad, pues muchos hemos pasado por ahí. Muchas gracias, maestra, me dio gusto. Gracias igualmente. Aquí. Y por eso me decía, pues a los artistas, ¿qué les puedo decir? Pues es pura emoción. Emoción, y expresan en todo el tipo de arte, se expresa emoción. Todas las emociones ahí están, el enojo, la alegría, el amor, la creatividad en su totalidad es esa expresión de emociones. ¿Sí? Gracias a ustedes. Bueno, no sé, Norma. Hola, maestra, buenos días a todos. Hola. Ha sido muy interesante escucharla, maestra, y hacernos recordar lo importante de la autorregulación. Y aparte, pues, la inteligencia, ¿no? Pero creo que ahorita la regulación es fundamental, nuestra autorregulación, el poder controlarnos desde nuestros lugares para poder seguir, o sea, seguir cada día, y cómo lo importante de, pues, de tener una motivación diaria que nos levante, ¿no? Que nos anime, nos impulse, dice Susi, que me impulse, me haga tomar vuelo para poder seguir cada una de las actividades y pues poder hacer cada uno de los papeles que ahora tenemos, ¿no? Y con tanto compromiso, y nosotros como profesores, cómo la autorregulación tiene que estar siempre en stand-by, siempre tiene que estar alerta para poder apoyar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que son nuestros estudiantes, y poder tener palabras precisas o palabras de magia que también a ellos les ayude a impulsarse y motivarse. De verdad que ha sido muy grato, maestra, escucharle y recordarnos que de regularnos, de autorregularnos y automotivarnos también para poder pues tener días mágicos, días diferentes cada uno, y poder apoyar a los nuestros, a los que están cercanos. Muchas gracias, maestra, por esta plática tan interesante. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues, Cristina. Maestra, gracias. Pues muchísimas, también me uno a estos agradecimientos, maestra, por compartirnos tanto de su experiencia como pues desde su profesión, ¿no? Hablarnos es bien importante, el hecho de poder encontrarnos con nosotros mismos, de reconocernos, de reconocer lo que sucede en cada uno, y que a pesar de, como nos enumeraba, ¿no?, esas heridas de la infancia, afortunadamente nuestro cerebro es plástico, ¿verdad? Y algo que nos acompaña es el cambio, la posibilidad de cambiar. Cuando dicen esa persona no va a cambiar, pues no de totalmente es cierto, ¿no? Sino que tenemos esa oportunidad y esa posibilidad de cambiar para mejorar, si así nosotros lo decidimos, ¿verdad? Se trata de decisiones también, decisiones personales, ¿verdad? Y ver que, pues, al final influimos en los otros, ¿sí? Entonces, qué importante es estar bien primero uno mismo para lograr, pues, conectar o encontrarse con los demás de una manera positiva, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestra, por todo lo que nos deja. Uh-huh. Bueno, pues les deseo muy bonito día y éxito en todos sus trabajos. Gracias, gracias, maestra Nicole, gracias. Y a todos los que estuvieron por aquí, profesores y maestros. Y a continuación, ¿no?, en Facebook se estará compartiendo el trabajo de la maestra Susi junto con sus alumnos. Encuentros se titula,
gestión de emociones, parte 1, ¿sí? Entonces, por ahí podrán verlo en la página Artes ENMSG para que pues nos sigan acompañando en esta sexta muestra de artes, encuentros y desencuentros. Gracias a todos, ¿eh? Muy bonito día. Gracias. Buenas tardes. Bravo. Bravo, maestra.